Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente por acá nos encontramos para presentarles un video especial sobre el Club Melgar de Arequipa. En el video pasado de mi colección, donde les mostré en cinco partes las compras que hice en el año 2021, les comenté en el último video de que iba a conversar un poquito sobre el tema de Melgar de Arequipa, ¿no? Que es un club del departamento de Arequipa, muy conocido en la ciudad, muy popular, tradicional y uno de los más grandes a nivel de provincia, ¿no? Así que vamos a comentar un poquito el video del club, tiene un museo, cuál es su sede, un poco de historia de datos ahí del equipo y de las camisetas que conseguí del Club Melgar de Arequipa, que fueron en realidad tres que mostré el video pasado, que fueron justamente la Iberico, ¿no? Así que vamos a empezar, no olviden suscribirse al canal, seguirme en las redes sociales como Recuerdo Fútbol Peruano y Camisetas Fútbol Peruano, así que empecemos. Bueno, como les comenté en el video pasado, en el video número 43, porque este es el 44, les comenté sobre la camiseta de Melgar que había conseguido, que era justamente la de este año 2021, y eran estas acá, ¿no? La titular, la rojinera, la de aniversario y la alterna blanca que tenemos. Vamos a conversar un poquito sobre los diseños, sobre los modelos, cuántas sacan al año, porque son cuatro que sacan, acá hay tres, más la que tengo puesta son cuatro, voy a explicar un poquito eso. Y también el tema de que tienen un museo propio de historia en Arequipa, ¿no? Es un equipo muy conocido en ese departamento, muy querido, muy popular, así que vamos a empezar con eso. Entonces, en primer lugar, el club, como les decía, es del departamento de Arequipa, provincia de Arequipa y distrito de Arequipa también cercado, ¿no? El club juega en el Estadio Monumental de UNSA, que es de la San Agustín, la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa, y tiene dos estrellas, que es que hace referencia a los dos campeonatos que obtuvo en primera edición, en el año 81 y en el 2015, que justamente en el año 2015 el último campeonato logró su centenario, cumplió 100 años de historia del club. Hoy en día tiene 106 años más o menos, su aniversario es en marzo. Algo adicional también es que el club está jugando en primera edición desde el año 71, o sea, tiene casi 50 años jugando en primera edición. Nunca descendió a segunda división y jugó la Copa Perú, sí, pero en el año 60 y tantos, más o menos. En el año 61 creo que jugó la Copa Perú. En el 71 jugó la Copa Perú. Fue campeón en ese año y justamente el año siguiente ya jugó la Liga 1, la primera edición. Antes el torneo peruano era un poquito, digamos, desordenado, ¿no? Es como que la Copa Perú, Liga 2, era un poquito centralizado lo que era la primera edición. Prácticamente los entraban equipos de Lima, ¿no? Poco a poco ha ido, digamos, moviéndose el tema del fútbol peruano, apareciendo más divisiones, más equipos, ¿no? Entonces, el Melgar de Arequipa, del año 71 en adelante, a la fecha, ha jugado primera división siempre. O sea, tiene muchos años, 50 años de historia en primera división. Entonces, ha jugado campeonatos internacionales, ha peleado por el campeonato varias veces, pero solamente lo ha ganado dos veces, ¿no? En el año 81 y en el 15. Ahora, Melgar, desde que tiene Wallon, la marca que patrocina al equipo, está sacando cerca de 4 camisetas al año, más o menos, ¿no? Siempre le saca dos principales, la titular, que es la rojinera, los colores tradicionales del equipo, y la ploma, que es esta de acá, que es la alterna. Varía un poquito, o sea, para este año sacaron la alterna en color plomo, ¿no? Entonces, titular y visitante. Pero como suelen jugar la Copa Sudamericana cada año, ya se le ha vuelto una costumbre al equipo, sacan una versión alterna para la Copa Sudamericana, que es esta de acá blanquita, que es la segunda alterna, ¿no? Para la Copa, y que jugaron justamente ese campeonato. Ya en los últimos partidos de la Liga 1 lo han usado también como segunda alternativa, ¿no? Pero es lo que suele pasar con el equipo. Al inicio del año son tres: alterna titular para Liga 1 y una alterna para la Copa Sudamericana, ¿no? Y luego en agosto, que es aniversario de la ciudad de Arequipa, sacan una camiseta en homenaje justamente al aniversario. Y para este año 2021 sacaron esta de aquí, ¿no? Es como que una tercera equipación, o una cuarta, que decirle, ¿no? Y esta es la que usan en todo mes de agosto y también en algunos partidos en septiembre, octubre, depende el equipo con quien juega, los colores y todo, ¿no? Pero básicamente lo usan en agosto para el aniversario de Arequipa. Así que tenemos cuatro camisetas. Esta es la segunda, la alterna y la homenaje al aniversario de Arequipa. Bueno, para seguir con los datos, me corrijo lo que dije anteriormente. En el año 71 salieron campeones de la Copa Perú, el equipo de Arequipa. Fue el primer equipo arequipeño en salir campeón de la Copa Perú. Y después en el año 72 jugaron primera división hasta la actualidad, ¿no? Ahora, antes, en el 60 y tantos, también hubo una época, un año, dos años que jugaron primera división. Pero un poquito se ordenó esa parte del campeonato. Lo que existe en la data, en la historia, es que nunca jugó segunda división. Siempre ha jugado campeón Copa Perú. Y luego todo primera edición, nunca jugó lo que es segunda, ¿no? Así que tenemos acá Melgar de Arequipa,
Y lo adicional también es que el equipo es tan conocido, tan tradicional en la ciudad de Arequipa, que tienen un museo. Hay una sede, digamos, en la calle Consuelo, en Arequipa, donde su sede administrativa y también su tienda rojinera. Y justamente en esa tienda rojinera venden, digamos, indumentarias, vasos, maletas, colecciones del Melgar de Arequipa, ¿no? Y al costado de esa tienda está justamente lo que es su museo, que en un ratito lo vamos a ver cómo es el tema del museo, las copas que tiene y todo, ¿no? Otro dato importante acá es que también el club suele rematar, entre comillas, o liquidar las camisetas de juego de utilería, ¿no? Cada año, en diciembre más o menos. Y justamente le voy a comentar eso en otro momento, ¿no? Pero antes veamos el video con el museo del Melgar de Arequipa, ¿no? Cómo está todo, cómo le han puesto las copas, qué cosa hay ahí. Así que veámoslo. Bueno, luego de ver el video con el museo y todo, espero que les haya gustado. Si cuando ustedes vayan a Arequipa, visiten, les recomiendo ir. Si les gusta mucho el fútbol, a pesar que no sean hincha de Melgar Arequipa, vayan al club, a la sede, ver el museo, comprar un indumentario y todo, porque en verdad, si te gusta el fútbol, como que es buena idea, ¿no? Así que ahora les voy a presentar un poquito cómo consisten las camisetas. A ver, Melgar siempre, con la marca Wallon, hace 2 años más o menos, desde hace 2 años, suelen en diciembre, las últimas 2 semanas, rematar, como digo, entre comillas, o liquidar las camisetas de juego.
¿no? El primer equipo tiene dos o tres camisetas por cada jugador, de cada modelo, ¿no? Tres titulares, tres alternas, tres aniversarios para cada jugador, porque a ese jugador se le rompe o le intercambia, lo regala y necesita una de repuesto. Ya, ese saldo de camisetas son las que al final van al club y lo comienzan a rematar. Y muchas veces el precio está muy similar al precio de la camiseta original de tienda, ¿no? Si la tienda está a 130 soles, sin nada, sin sponsor, a veces también lo pone al mismo precio, 130 soles, en la camiseta utilería. Como esto la rematan, ¿no? Y de ahí con el tiempo van bajando los precios, ¿no? Hasta quedarte con el último stock y lo rematan a 60, 60 soles. Pero ¿cuál es el tema? De que los saldos que llegan al club para rematarlo son de jugadores poco conocidos o reservistas o juveniles, ¿no? Uno que otro que de repente sea conocido, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente los jugadores que tienen mayor trayectoria o son goleadores, por ejemplo, Cuesta, que es un ídolo en Melgar, su camiseta suelen regalar a sus familiares, sus amigos, o se lo quedan no sé, en el club, utilería, quién sabe cómo pasa la camiseta. La cosa es que no llega a ese saldo que tiene el club en rematarlas, ¿no? Muy difícil. Entonces, por mi lado, a través de un contacto podíamos obtener estas camisetas de Melgar, que es justamente de Iberico, y las pude firmar, ¿no? Que fue para mi colección. ¿Y cómo fue acá el tema? Es que antes que, digamos, salgan en la tienda de Melgar, yo pude conseguirles muchos días antes, ¿no? De números importantes, de jugadores así, digamos, que destaquen en el club, como la de Iberico, que fue goleador de la Liga 1 de este año y es una figura importante en el club de Melgar. Entonces, pude conseguirlas, ¿no? Y ya recién, después de 2 semanas más o menos que las conseguí, el club comenzó, digamos, a rematar el resto de saldo de utilería. Pero si vas ahí, vas a encontrar tallas pequeñas, small, M, o de repente jugadores poco conocidos. ¿Por qué razón? Porque justamente antes los jugadores, digamos, más reconocidos suelen regalar o se le llevan la camiseta o de repente a través de otro tercero lo puedes conseguir. Entonces, yo lo conseguí a través de un tercero. De repente el jugador le regaló a una persona, esa persona le vendió a otra persona y después llegó a mí. O sea, es como que una cadena. No es que yo haya directamente llegue al jugador y que me lo dé, sino es que pasa por varias personas, ¿no? Ese es, digamos, digamos, como el secreto del coleccionismo, ¿no? Para conseguir una camiseta hay una dificultad ahí, ¿no? Entonces, yo las conseguí. Entonces, yo tenía las tres camisetas cuando viajé a Arequipa y uno de esos días que ya me estaba regresando, lo encuentro a Iberico en una agencia, pues, de un banco, lo encuentro. Entonces, lo vi justamente y tenía las camisetas en la mano, en la mochila. Aproveché y le dije para que me las firme. O sea, fue una coincidencia, pero justamente ese día me estaba regresando a Lima. Yo iba a hacer un trámite al banco y justamente me lo encontré a Iberico en el banco, ¿no? Y le dije, por favor, que me la firme. Y me la firmó primero esta de aquí, con una dedicatoria. Luego me firmó esta rojinegra y, digamos, la aniversario, ¿no? Ahora, con esta blanquita de la Sudamericana, justamente jugaron los partidos y marcó, creo que, 2 goles en la victoria con esta camiseta. Y me la firmó, ¿no? Y el resto son de Liga 1, ¿no? Así que así fue la historia, justamente, de cómo yo pude conseguir estas y cómo me la firmaron, ¿no? Así que eso queda para mi colección. Lo que sí estaba buscando, como todo coleccionista, es la de Cuesta, pero es complicado también conseguirla, ¿no? Así que de repente los hinchas de Melgar también les cuesta, como se dice su nombre, conseguir esa camiseta, ¿no? Y bueno, otro dato que les dejo es que también pueden comprar camisetas en la tienda de Wallon de Arequipa. Ahora voy a mostrar cómo es el procedimiento. Ya, a diferencia de la tienda Wallon de Lima con la de Arequipa, es que como Wallon patrocina a lo que es el Melgar de Arequipa y es el club más conocido en toda Arequipa, es prácticamente el único club profesional que hay, porque el resto de clubes que sí los hay y también tienen historia como el Nacional, Aurora, el Pierola, son equipos que están jugando Copa Perú, pero no tienen tanto alcance como Melgar, ¿no? También tienen su historia. Entonces, enfocándose en el Melgar, Wallon ha hecho una tienda que está cerca de la Plaza de Armas, en una esquina, en la cual tiene un espacio exclusivo para Melgar. Ustedes entran al segundo piso de esa tienda y van a ver camisetas, poleras, gorros, chores, cualquier tipo de indumentaria de Melgar, ¿no? Es como que un espacio exclusivamente para el equipo rojinegro, ¿no? Pueden apreciar ustedes, pero todo es versión tienda. A veces, inicio del año, ustedes pueden decir que lo estampen, pueden estamparlo ahí, con el dorsal, digamos, que corresponde, ¿no? El formato. Pero es muy complicado, o sea, no es que les asegure. Una vez hice eso, sí se pudo hacer en el año 2017 más o menos, pero no sé cómo lo harán ahora, ¿no? Con todos los sponsors y todo. Pero en la tienda de Wallon de Lima, que se van al Cercado, a Bancay, acá en Lima, no van a encontrar esa camiseta. O sea, la encuentran en pocas unidades, la de Melgar, así, toda limpia, versión tienda. Pero si quieren personalizarla,
te ponen el número un formato genérico, o sea, un formato que usan para todas sus camisetas, o sea, no es la real que usa el primer equipo, ¿no? Y los sponsors como que tampoco te lo ponen, ¿no? Porque justamente el parche de la Liga 1 no es que lo tengan o lo hagan, ¿no? Y si es que te vas a poner los sponsors, te mandan a que subas al segundo piso donde están los estampadores que hacen para camisetas de otro tipo y lo están. Pero es lo mismo. Así que si ustedes quieren una camiseta de utilería, tienen que conseguir una Arequipa sí o sí. Que puede ser en la tienda Wallon, a inicios del año, primer semestre del año, o última semana del año, 15 de diciembre, para adelante, conseguirlas justamente en la tienda Rojinera, que es la tienda oficial de Melgar Arequipa, ¿no? Ahí ustedes pueden ver eso, ¿no? Así que ahí dejo el dato importante. Ahora vamos a ver cómo es la tienda de Wallon. Agregué unos videitos ahí, así que lo vamos a ver. Bueno, espero que hayan visto la tienda, los datos que les pasé sobre el momento de comprar digamos, la camiseta de utilería, que como le dije, pueden ir la última quincena de diciembre en Arequipa, pero es complicado ir hasta allá a comprar, es un trámite tremendo si es que solamente van a comprar, por eso aproveche, si hago un viaje familiar, un viaje así por trabajo, pueden aprovechar, ¿no? Pero luego ya no está, luego está Rincón Fútbol Peruano donde podemos también ofrecerlas, pero otro dato es que no se olviden es que lo que venden en la tienda Rojinegra en esta última semana son justamente saldos, o sea, jugadores reservistas, juveniles, ¿no? No es porque los quieran menospreciar, ¿no? Pero son justamente los saldos que quedan, ¿no? De repente yo como hincha busco al número 9 de mi equipo, pero no lo encuentro, porque ese no va a estar en los saldos, porque normalmente ese jugador suele regalarlas o las vende, no sé, X cosas, ¿no? Pero ese dato le dejo importante. Ahora, ese es el único club que hace ese tipo de ventas de utilería. Yo tenía el dato también de Cusco Fútbol Club, que también lo hacía cuando era Ray Garcilaso, pero hoy en día ya creo que no lo hace. Creo que le falta un poco más de organización a los clubes de provincia, sobre todo en hacer ese tipo de eventos, ¿no? Pero bueno, ese es el dato que les dejo. Espero que les haya gustado este video corto de Melgar Arequipa. No sé si ha sido corto porque no sé cuánto he grabado, pero bueno, no olviden suscribirse al canal, seguirme en las redes sociales como Rico Fútbol Peruano y Comenta Fútbol Peruano. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.